Entrevista en TV Noticias. Continuamos con más entrevistas desde Manta. Miguelito, la hora, por favor. 7:36, otro invitado, mi querido colega. Así es, nos acompaña el asambleísta Pavel Muñoz desde la capital de la República. Está de visita en Manabí, cumplirá agenda. Es asambleísta de la Revolución Ciudadana. Asambleísta, inicialmente el tema a tratar es mañana una convención importantísima acá en la provincia de Manabí, específicamente en Puerto Viejo, tengo entendido. Sí, efectivamente, Paul, gracias a la ciudadanía, a toda la gente de Manta, donde estoy ahora, pero a toda la gente de Manabí, en realidad contentos de estar aquí. Una tierra tan cálida, tan cariñosa, tan hospitalaria como Manabí nos ha abierto sus puertas. Y estamos contentos de desarrollar una agenda que será larga, extensa. Fundamentalmente trabajaremos el día de hoy. Y hay un encuentro el día de mañana al cual quiero relevar, digamos, su organización, porque es el tercer encuentro que se hace a nivel nacional. Si no estoy mal, el anterior fue en Santo Domingo, ahora se ha escogido a la ciudad de Puerto Viejo para que cerca de 20 dirigentes, líderes y lideresas de organizaciones sociales y políticas, como es mi caso, vienen cerca de 8 asambleístas, digamos, de distintas partes del país, a compartir con la ciudadanía una lectura de qué es lo que está pasando en el país en este momento en términos económicos, en términos políticos, pero lo más importante es cómo podemos organizarnos y orientar lo que viene. Recordemos, Paul, que hacia el 2021 ya se avecina un escenario electoral y es importante la organización política, la organización ciudadana para recuperar la patria y la senda de desarrollo que este país ha perdido. Lo que está claro es que no saldrán nombres todavía el día de mañana. No, en lo absoluto, Paul. Al menos desde la Fuerza de la Revolución Ciudadana nosotros tenemos, si usted quiere, una fórmula, una ecuación que la vamos a cumplir. Primero, nunca hemos participado nosotros en una elección si no tenemos que proponerle al país. Y creo que en este momento, cuando los ecuatorianos señalan que el cuarto problema de preocupación es el hecho de que el país haya perdido sentido, horizonte, rumbo, futuro, hay que proponerle un sentido de futuro al país, decirle que queremos recuperar la educación, queremos recuperar la salud, la infraestructura. Yo vine, digamos, por las carreteras. Esas famosas carreteras que construimos durante los 10 años, deterioradas en este momento, no tanto ventajosamente, pero sin el mantenimiento adecuado, por ejemplo. Y todo esto habla de un país que tiene que ser recuperado, sus servicios, sus derechos. Primer elemento, ¿qué proponerle al país para seguirlo transformando? Con más justicia, con más equidad, con más igualdad. Segundo, un gran frente político del sector progresista, Paul. Solos no llegamos, ¿no es cierto? Me refiero a la Revolución Ciudadana, y cuando digo solos me refiero a los ciudadanos aislados, tampoco llegamos. Por lo tanto, todos los que tenemos la convicción en esto, en un país de más derechos, de más justicia, de más igualdad, debemos juntarnos para enfrentar el próximo proceso electoral. Y solo en tercer lugar podrán venir los nombres. ¿Podríamos entender esto de que solo no llegan y que están abiertos también a posibles alianzas con organizaciones, con núcleos, no solo con organizaciones políticas? Totalmente. No solo dispuestos, yo creo que es una obligación del momento. Cuando digo solos no llegamos, me refiero a nosotros como fuerza política, vamos a buscar alianzas con otras fuerzas políticas y sociales, pero también a esta idea que señalaba Paul. Los ciudadanos, si enfrentamos aisladamente el momento actual, que es un momento yo creo que de gran preocupación. Fíjese que voy a poner algunos indicadores de últimas encuestas. El 92% de los ecuatorianos no creen la palabra presidencial. El 92% de los ecuatorianos califica mala la gestión del presidente Moreno. Y cerca de un 90, me parece que el dato es 87%, cataloga que la situación del país es mala. Y si la compara con años anteriores, dice que hoy estamos peor que en años anteriores. En ese sentido, entonces, tenemos un deterioro del estado anímico, tenemos un deterioro de los indicadores sociales. Fíjese cómo se ha deteriorado el empleo, fíjese cómo ha crecido nuevamente la pobreza. Fíjese cómo esta lógica de austeridad, de no creer en la inversión pública, está golpeando los servicios sociales. Y entonces, en ese sentido, los ciudadanos debemos unirnos para poder sobrellevar este momento, pero lo más importante es cómo de manera sólida, unida, consolidada, enfrentamos el próximo proceso electoral. Asambleísta, ¿a qué hora será? ¿Dónde va a ser? Y sobre todo, ¿quiénes pueden participar? En Puerto Viejo a las 8 de la mañana, el día de mañana, me parece que se llama Club de Naval, alguna cuestión así, mientras estamos en la entrevista nos van a dar el dato concreto, Club Naval, el día de mañana. Y Bellavista nos dice, ¿no? Club Bellavista, discúlpenme. Sí. Ha habido una inscripción. Vi los últimos datos de Walter Gómez, a quien le mando un fuerte abrazo porque él es el organizador del evento, y él señalaba que ya 800 personas se han inscrito.
Evidentemente nosotros buscaremos que el espacio esté abierto para que cualquier ciudadano o ciudadana de aquí de Manabí pueda acercarse de cualquier otra parte del país, pero también ha habido un proceso de inscripción, así que estoy seguro que vamos a tener casa totalmente llena. ¿Vienen gran parte de los asambleístas también de la Revolución Ciudadana? No gran parte, porque nosotros somos 30 en este momento, y yo creo, Paul, esto no se lo suele decir, pero somos la bancada más consolidada de la Asamblea Nacional. Recuerde usted que cuando el presidente Moreno hace una cosa, desde mi punto de vista, insólita, es el único presidente que, teniendo una mayoría de 74 asambleístas, decide romper esos asambleístas. Habíamos quedado cerca de 40 en el lado de Alianza País y cerca de 30 en el lado de la Revolución Ciudadana, 32 en realidad. Hemos perdido tres compañeros, ¿no es cierto?, que están en este momento asilados y exiliados en México, a quien les mando un fuerte abrazo. E incluso eso, que es mermar esos compañeros, recuerda el caso de Sofía Espín, que fue, digamos, destituida de la Asamblea Nacional y después la Fiscalía hace un examen abstentivo. Es decir, nosotros en la práctica hemos perdido cuatro compañeros asambleístas en estos 2 años y medio, y a pesar de eso somos en este momento 30 compañeros de la Revolución Ciudadana. Somos la bancada, digamos, lo que podría llamarse la primera minoría, la de votos más consolidados en la Asamblea Nacional, y una parte importante, no la mayoría, pero una parte importante de mis compañeros también estarán el día de la mañana, 8 de la mañana en Puerto Viejo, en, digamos, el Salón Bellavista. Asambleísta, nos desviamos un poquito del tema de la convención, que es el tema principal que lo trajo a Manabí, para hablar de una denuncia que usted con insistencia ha estado advirtiendo desde el Poder Legislativo, y es la posible desaparición del BIES, del Banco del Seguro Social. ¿Qué tan real es esta amenaza? Gracias por desviarnos, Paul, que en realidad este debería ser uno de los temas centrales y todas las desviaciones que usted quiera para poder conversar de lo que está pasando en el país. Pero aquí tenemos un dato muy preocupante. Hace pocos días el Banco Mundial saca un documento que lo llama Marco de Cooperación con el Ecuador. Fíjese esto, Paul y ciudadanos. Incluso en la introducción el Banco Mundial dice, después de 12 años de no haberlo tenido, hoy el país vuelve a tener, ¿no es cierto?, un marco de cooperación con el Banco Mundial. ¿Por qué no lo hemos tenido? Justamente por lo que vemos ahí, ¿no es cierto?, el contenido de ese informe, las supuestas recomendaciones de ese informe, que yo ya les voy a decir por qué no son recomendaciones y no están previstas como actividades del Banco Mundial. En el anexo número 9 de ese documento, que la ciudadanía lo puede buscar en la página web del Banco Mundial, digamos en la sede de Ecuador, ahí está el documento, se llama Marco de Cooperación. Usted tiene, por ejemplo, en la página 9 un anexo que no dice recomendaciones del Banco Mundial, se llama actividades del Banco Mundial. Y este anexo señala, en uno de ellos, la desaparición paulatina del Banco de la Seguridad Social, del BIES. Ya, es decir, no es una teoría conspirativa, está en el papel, consta en el documento, ¿no? Si alguien quisiera verlo, por ejemplo, yo acabo de publicar la foto de esta parte del documento en Twitter, si me permite, Paul, solamente para que lo puedan tener, mi cuenta es PavelML, y ahí está la captura de pantalla donde dice actividades del Banco Mundial. Está la captura de pantalla donde está prevista esta desaparición paulatina. La forma en la que el Banco Mundial escribe eso dice, estamos apoyando un programa para crear un mercado de deuda adecuado, dice, y al final dice que esto supondría la transferencia de activos financieros del BIES a la banca privada. ¿Qué significa esto en concreto para el ciudadano? Si yo tuve un crédito con el BIES, lo que están planteando es que esa cartera pasara del BIES, ¿no es cierto?, al banco privado, a la banca privada. Mostrando y ratificando que este es un gobierno que trabaja para la banca privada, y lo que sería más complicado, Paul, déjeme terminar con esta idea, este punto al menos. La banca privada suele prestar más para consumo que para crédito hipotecario. Cuando presta para crédito hipotecario lo hace a tasas más caras que el BIES. Pero claro, ahora, ¿no es cierto?, no ven ningún problema en que las mensualidades los ecuatorianos ya no le paguemos al Banco de la Seguridad Social, sino que si hay una transferencia de activos financieros, le paguemos a la banca privada. Ratificando que evidentemente lo que tenemos en este momento es un gobierno que apuesta por el capital especulativo y bancario. Bueno, siendo más didácticos, la deuda que inicialmente, si es que se da esto, que inicialmente se adquirió con el BIES, pasaríamos a tenerla con la banca privada bajo las condiciones de juego que enmarcan en este caso y que favorecen a este sector. Fíjese lo lesivo que sería eso, digamos, de eso no está claro en el documento, ¿no? Pero si yo me endeudé con el BIES a una tasa del 8% y me pasan a una tasa del 11%, evidentemente el perjuicio va a estar sobre el ciudadano. Usted dice si esto pasaría. Yo creo que ahí, Paulo, que debemos tener la convicción de que no puede pasar.
no puede pasar porque la ciudadanía no lo puede permitir y no puede pasar porque estaría violentando el marco legal y constitucional. Asambleísta, ¿y dónde se frena esto? ¿Dónde se podría frenar esto? ¿En la Asamblea? En la Asamblea lo vamos a hacer, la bancada de la Revolución Ciudadana se compromete con esto, yo me comprometo, digamos, de manera particular también con esto, estoy seguro que con el absoluto apoyo de mis compañeros, he mandado ya una carta al presidente del directorio del BIES para que me verifique quién dice eso. El representante del Banco Mundial dice son recomendaciones. Yo le estoy diciendo, no señor, no son recomendaciones. Tenga el acápite donde dice actividades. Le he planteado también un requerimiento, para él no es obligatorio, ¿no es cierto? Pero le he planteado como asambleísta un requerimiento también al representante del Banco Mundial que nos digan quién propuso, qué entidad, de dónde sale la idea, sustentado en qué informes, cuál es la razón por qué esto sería beneficioso para la ciudadanía. Y finalmente, Paul, violentando dos artículos constitucionales. Recuerden, ciudadanos, en las transitorias de la Constitución se establece que se cree el Banco de la Seguridad Social. Además, no una expectativa del gobierno de la Revolución Ciudadana, una demanda histórica de los afiliados de la Seguridad Social de hace muchos tiempos. ¿Cuándo volvió el afiliado a poder comprarse una casa nuevamente, un departamento? ¿Cuándo el BIES vuelve a prestar, ¿no es cierto?, recursos? Y se crea, si no estoy mal, en el año 2009, la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, del BIES, y por lo tanto pretender esta liquidación, cierre, como llaman ellos, ¿no es cierto?, significaría violentar un marco legal y un marco constitucional existente. Asambleísta, le agradecemos también. Éxitos mañana en esta convención nacional que tendrá como sede la provincia de Manabí, en este caso la capital de la provincia, la ciudad de Puerto Viejo. Buen día, estimados asambleístas. Continuará en diálogo también para quienes quieran seguirlo en nuestra fraterna Radio Marejada, en contados minutos. Nosotros vamos a la pausa. Al volver tendremos más información.